¡Mierda! Venga para acá. Quédese aquí, mire la televisión mejor. Pues señor, ya llevo mucho tiempo acá. ¿A qué hora me van a atender? Sí, joven, en un momento le llamamos. Usted no puedo esperar más. Me están pasando cosas muy raras. Y sobre todo desde que ustedes mismos me recetaron aquel antigripal. Ay, mire, joven, no ha de ser nada grave. Quizás sea una reacción alérgica. Una simple alergia. Ni siquiera le he dicho todo lo que me está pasando y ya me diagnostica una alergia. Mire, le recomiendo que mejor se vaya a su casa, descanse, y si los síntomas siguen, pues regresa mañana. Mire, yo le voy a recomendar una cosa. Va a ir a traer a un médico en este instante para que salga aquí y nos cure a todos. Enfermera, pase al siguiente. Yo soy el siguiente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Morales para servirlo. Irving Ramos, mucho gusto. Por favor, siéntate, estás en tu casa. Ahora bien, cuéntamelo todo. Quiero decir, todos los síntomas. Bueno, pues la verdad no sé qué es lo que tengo, doctor. Hace un par de días, cuando vine acá, me recetaron un antigripal. Uh-huh. Y desde que lo empecé a tomar, como a los 3 días, me empezó a caer el pelo y pues me apareció esto en el costado. Uy, pero qué barbaridad. Uy, pero no tengas ninguna pena, ninguna. Ese tipo de brotes son muy comunes. No te preocupes, en serio. Aquí te vamos a dejar como nuevo. Le agradecería que me ayudara con esto, doctor. No, no tienes nada que agradecer. Ese es mi trabajo. ¿Puedo? Ah, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Uno de mis favoritos, déjame decirte. A ver si me recuerdo. O insensatos afanes de los mortales. Qué débiles son las razones que no nos permiten levantar nuestro vuelo de la tierra. A ver, Irving. ¿Cuáles crees tú que son las razones que no nos permiten volar al cielo? Primeramente, pienso que el ser humano se dedica única y exclusivamente a acumular poder, acumular riquezas, acumular para sí mismo. Se ha perdido el pensamiento colectivo, la equidad. Interesante, pero ¿no crees tú que estamos tan poco tiempo en este mundo? Nuestra vida es tan corta que ¿no crees que la desperdiciaríamos si luchar por una utopía como esa? ¿Qué edad tienes tú? 23. 23. Ojalá hubieran más jóvenes como tú, con esos mismos ideales.
¿Puedo preguntarte a qué te dedicas? Soy estudiante de primer año de medicina. Oh, por Dios, un futuro colega. Estoy seguro que vas a llegar lejos, muy lejos. Pero por supuesto que eso no lo vamos a permitir. Disculpe, eso no se lo entendí muy bien. No te preocupes, Irving. Es suficiente que yo entienda. Ya sé por qué reaccionaste así al antigripal. ¡Enfermera! ¡Enfermero! ¿Qué está pasando acá? Ahora sí vas a conocer al jefe. ¡Nunca le estoy levantando! Disculpe, señorita, no sabe que la van a atendernos. Me están pasando cosas muy raras, mire. ¡Ah!
El diablo habita en una habitación de hospital. El diablo habita en la cúspide empresarial. El diablo da la misa en la catedral. ¿Entiendes? El diablo es una cosa universal. Buscas la maldad en lo oscuro, no está ahí, está en lo blanco, lo juro. Arriba bueno, abajo malo. Idea que perduró y maduró en la sociedad de mentes. Por agentes dementes nos tienen atados, asalariados y dependientes, televidentes. En el buzo, en la casa, amoldada y controlada va la masa. Disfrazada, la maldad arrasa. Esto es lo que pasa cuando el poder se sobrepasa. Hey, yeah, wow. El diablo habita en una habitación de hospital. El diablo habita en la cúspide empresarial. El diablo da la misa en la catedral. ¿Entiendes? El diablo es una cosa universal.